Hola Corbachín, ¿qué tal estás? Me presento por si no me conoces, yo soy Pico de Oro, alias Piquito. Soy la persona que de aquí a los próximos minutos vas a odiar. Posteriormente al vídeo seguramente me odies el resto de tu vida, sumándote así a una larga lista de personas que me odian. Hacer publicidad no te convierte en un vendido automáticamente, siempre y cuando el producto que publicitas lo usarías tú mismo. Te conviertes en un vendido cuando promocionas un producto que a ti no te gusta o cuando promocionas a una marca que no es afín a tu persona. Este señor, individuo, caballero, señor Corbacho, se dedica a analizar ciertos productos de supermercado, a desvelar ciertas sustancias que poseen dichos productos que en cierto modo son nocivas para la salud. Algo honorífico, digno, preciado, honroso, noble por tu parte, señor Corbacho. Por esta parte, yo personalmente te felicito. El problema viene cuando esa transparencia que te caracteriza, señor Corbacho, se va disipando cuando nos referimos a los productos de tu marca. Productos de tu marca con sustancias análogas a las sustancias del supermercado. Productos de tu marca que tú no desglosas igual o no desglosas como haces con los productos del supermercado. Ahora, alguien dirá, claro, es que si él es sincero, la marca entonces no le sponsoriza, por eso él no es sincero. Obvio, y por eso precisamente yo le llamo vendido. Porque no serías un vendido si aceptas patrocinio con la marca sin perder la transparencia que te caracteriza. Pero claro, esto la marca no lo consiente, entonces tú pierdes transparencia por dinero. Estos son tus principios. Esto es el dinero. Ahora os voy a enseñar cómo trata este señor a los productos del supermercado. A los que os gusta la frutita, nos venden este que es con naranja, que parece que viene aquí de Valencia de temporada, y realmente esto es un chocolate que también lleva palma y también lleva de stevia muy, muy poco. ¿Esto qué te ibas a comer? Esto es una mierda. Esto es de la industria alimentaria y está lleno de aceite de palma, de aceite de girasol, aceites refinados, azúcares, fructosa y demás mierdas que te vas a meter para tu cuerpo. Y luego nos encontramos que lleva una cosa muy graciosa que se llama aceite de palma. Entonces esto, bueno, es real. Vale. Tío, ¿te quedó claro al final, no? ¿Cuál pillaste? Al final, me he pillado esos panes y ya por el camino me he comido tres. No me jodas, vaya mierda has cogido. Bueno, luego tendríamos Monster. Esto no vale para nada, o sea, mira. Esto, una mierda. Una mierda, una mierda. Vamos con el cuarto, que no es apto para nada. ¿Por qué? Porque tenemos un pan Bimbo, que nos lo venden como que es la hostia. Además, por un euro, ¿qué vamos a pedir? Aunque bueno. Y lleva cosas como aceite de girasol a punta pala y azúcares añadidos. Esta, que esto es una estafa. ¿Pero qué estáis diciendo? O sea, ¿qué estáis diciendo? Mira, a ver, te voy a dar una lección para que aprendas un poco. Tenemos todos estos panes de aquí que no son aptos. Esto es todo harina refinada. Esto es una mierda, sinceramente. Todo esto. Mira, tenemos estos cornflakes, vamos a analizarlos. Esto no sería apto porque lleva maíz y segundo ingrediente, azúcar. Un cornflake apto no debería llevar azúcar. ¡Buah, qué asco! ¡Cuánto palma! ¿Qué quieres, tío? Para darle a tu hijo. Vale, ven que te voy a enseñar, tú tranquilo. Mira, en primer lugar, 8 cereales con plátano y galleta. Esto está reventado, aceite de palma, aceite de girasol y demás. Esto es una mierda. En segundo lugar, tenemos esto para peques, que está a reventar de azúcares y de maltodextrina, aparte de aceites también. Esto no soy dinero, palomas. En tercer lugar, tenemos esta leche de Nestlé Crecimiento Junior. Lo que te va a crecer es una diabetes si le das esto a tu niño. Porque esto es una mierda que está petada de azúcares y además también de aceites refinados. Y por último, tenemos esto que a mí me da vergüenza verlo. Pone maíz, pone arroz, como si fuese súper sano. Y luego no dicen nada del azúcar que tiene a reventar 22 gramos por cada 100, además de los que tienen ocultos. Que si no ves esto y no sabes interpretarlo, y eres una madre o un padre que no sabe interpretarlo, vas a reventar a tu hijo a azúcares. Esto me da vergüenza, tío, de verdad. Qué asco. Bien, Corbachín, queda que ni pintado la camiseta de Procis de tu marca haciendo ahí publicidad de la buena, de la rica, mientras das caña a los productos del supermercado, cosa que está muy bien. Pero vamos a ver un poquito la página de los productos de tu marca. En Corbachín, estamos aquí con un producto Cero Snack. ¿Sientes a veces unas ansias irresistibles de comer algo dulce? Cero Snack de Procis es la elección perfecta. Perfecta. Casi nada, ¿eh? Perfecto. Clasificar algo como perfecto. Muy bien. Para tomar más proteínas y menos azúcar en tu día a día. Siempre. Oh yeah. Información nutricional, señor Corbachín. Vamos a ver, vamos a desglosar un poquito estos productos que tú les haces publicidad. Que me parece a mí que no son muy afines a tu persona o a la labor que tú haces en YouTube.
o en Instagram. Porque hay que entender esto y a ver si lo entiende todo el mundo. No eres un vendido por hacer publicidad. Eres un vendido porque estás haciendo publicidad a unos productos que no son afines a ti. Porque solo hay que ver lo que haces con los productos del supermercado y la caña que le das a ciertas sustancias que llevan. Cosa que me parece muy bien, pero eres un vendido porque de los productos que tú haces publicidad, te callas, te callas. Ingrediente, chicos, va a ser una ligera pasada por la página, ¿vale? Va a ser una ligera pasada por los productos, no vamos a entrar en profundidad, pero vais a ver que aquí va a salir ciertas sustancias, señor Corbachín, porque por ejemplo aquí, la primera en toda la frente, ¿eh? Este snack de 0% lleva grasa de palma. Como podéis ver, va chetadito de cosas, pero voy a ir directamente al turronaco para que esto no sea muy largo. Señor Corbachín, benzoato de sodio lleva este producto al cual tú le haces publicidad. ¿Y qué es el benzoato de sodio? Benzoato de sodio E211. Vamos directamente al turronaco. Peligro por toxicidad alta, en rojo. Señor Corbachín, alta, en rojo. ¿Qué tal? Bien, productos que tú haces publicidad. Vamos para bingo, señor Corbachín. Segundo snack, señor Corbachín. Proteína snack. Consigue tu dosis de proteína sin calorías extra con tu protein snack de Procis. Una deliciosa barrita con el suero de leche concentrado de mejor calidad. Vamos a ver los ingredientes, señor Corbachín. Aquí ya directamente, otra vez en la frente, ¿eh? Aceite de palma con totalmente hidrogenado. Completamente hidrogenado. ¿Qué tal, Corbachín? Bien, esto no lo mencionas nunca, ¿no? Vaya por Dios, vaya por Dios. Parece ser que solo los productos de supermercado llevan aceite de palma. Pero es que aquí encima totalmente hidrogenado, señor Corbachín. Vaya por Dios. Pero esto es fitness, ¿no? Esto es fitness. Y esto es lo que le vendemos a nuestros suscriptores. A esos suscriptores, a esos seguidores, que les enseñamos todos los productos de supermercado, lo malo que son, los nocivos que son. Muy bien. Pero luego les metes esto, ¿no? ¿Les metes esto con tu código de descuento? No, señor Corbachín, no, no. Transparencia siempre, siempre. Pequeña mención al aceite de girasol que también llevan estos productos en muchos casos. Vamos a seguir. Dieta Bar, 35 gramos. La guerra contra la comida dietética sin sabor se acabó. Te presentamos la barrita Diet Bar de Procis, deliciosa y rica en proteínas. Tu aliada en proteína. Tu aliada para dietas de pérdida de peso. Ingredientes, no salimos de la grasa de palma, señor Corbachín. Tenemos también azúcar, que también le das cañita al azúcar. Conservadores, señor Corbachín, benzoato de sodio otra vez. Te recuerdo que era lo de peligro por toxicidad alta, ¿te acuerdas? Bien, también lo lleva. Muy bien, muy bien. Parece ser que aparte del supermercado, hay ciertos productos dentro del fitness que también van chetaditos de ciertas sustancias que no son afines a tu persona, señor Corbacho. Vamos a seguir. Seguimos. ¿Sientes a veces unas ansias irresistibles de comer algo dulce? Cero snack de Procis es la elección perfecta para tomar, otra vez, con la palabra perfecta. ¡Qué puta manía de esto! Es lo mejor, esto es lo perfecto, esto es para tomar más proteínas y menos azúcar en tu día a día. Menos azúcar porque tiene maltitol. Bien, vamos a ver. Edulcorante maltitol. Te he visto dar caña a este edulcorante, aunque sí que es cierto que en cierto modo dices muchas veces que si no te sienta mal, pues que puedes tomarlo y tal. Bien, vale, eso no está mal del todo. Vamos a ver lo que es el maltitol. Maltitol E965I. Efectos secundarios en bajas dosis provoca flatulencias y diarreas frecuentes. En grandes dosis puede provocar cólicos. En Estados Unidos es obligatorio advertir en la etiqueta que no se deben consumir más de 100 gramos al día. Ojito, peligro por toxicidad media. También este producto, aparte de maltitol, tiene benzoato de sodio. Vamos a repasar un poquito los efectos secundarios del benzoato de sodio. Su acumulación en el organismo podría favorecer a largo plazo la aparición de tumores, señor Corbachín. Esto tiene un código de descuento tus seguidores para esto. Para un producto que tiene esta sustancia, tus seguidores tienen un código de descuento. ¿Eso es afín a tu persona? No. Muy bien. Prohibido su uso en comida para animales porque incluso en pequeña dosis es letal para perros y gatos. En estudios con animales de laboratorio provocó ataques epilépticos.
Pues nada, señor Corbacho, mientras tú sigas sacrificando transparencia por dinero, yo te seguiré llamando vendido. Y esas palabras perdurarán por el resto de tu vida.